después de que el mismo presidente se planteara qué rayos estaba pasando, qué putas estaba pasando, y él no tenía ninguna respuesta a ciencia cierta, esto iba con la gente de su gabinete, o por decirlo así, la junta directiva que controla la autoridad dentro de una nación o un país. Esto se preguntaba quién era el hombre que estaba entre la batalla entre seres que salían del cielo y otras, quién sabe qué especies. Lo que acaban de ver no es más que el video que ellos mismos vieron y quedaron simplemente anonadados ante estas imágenes. No sabían qué responder, no sabían qué criaturas eran esas, no sabían quién era más que estaba combatiendo esas criaturas. Así que no tenían una respuesta lógica ante la situación. Por eso recurrieron a alguien que no daba respuesta lógica, que en otra realidad ella era la vidente. Mientras todo esto pasaba, nuestro prota simplemente estaba en una competencia de atletismo. Que para los que no saben, en esta realidad es así, él es un estudiante y aquí es en el momento en el que se encuentra con Tanque, el cual simplemente estaba haciendo estiramiento y pequeño inciso. Yo le digo Tanque a Hierro, pero técnicamente Hierro, pero yo le digo Tanque. ¿Capiche? Como es común dentro de estos manguas, los de mayor rango intimidan a los de menor rango, o sea, los que ya llevan una, dos, tres, cuatro competencias intimidan a los novatos que están empezando en esta competencia. Pero nuestro Tanque Hierro, y díganle como les dé la gana, siento un impulso a arrodillarse ante uno, alguien que nunca ha conocido antes, y ante dos, alguien que aparenta ser más débil que él. Este intuye que está siendo, ¿cómo decir? Está siendo intimidado. Y este simplemente no acepta que no puede estar intimidado. O sea, ¿qué rayo está pasando? Aceptado por alguien que para ante él o delante de él no merece la pena. Y simplemente decide confrontar estos sentimientos diciéndole que lo siga para saber cuál es el carácter de este tipo. Sung Jin-Woo simplemente dice que no se preocupe, que simplemente va a hablar con él. Es aquí donde las demás sombras reconocen a Hierro, Tanque, díganle como quieran, y este simplemente rompe en llanto, simplemente cae a llorar, porque aunque su mente en esta realidad no sepa quién es o no conozca, siguen estando los remanentes de aquella realidad en la que él fue parte de las sombras más leales de Sung Jin-Woo. Pero este loco solo simplemente lo confunde con el sentimiento de amor. ¿Quién rayos se le ocurre? No sé, pero simplemente se le ocurre a él. Un poquito de magia mental por aquí, un poquito de magia mental por allá, y simplemente le reacomoda los recuerdos, diciendo que tuvieron una breve conversación, que son primos lejanos, algo por el estilo, y que prácticamente como ahora es humano, simplemente los deja vivir como humanos. Este es el reencuentro entre Sung Jin-Woo y Tanque. Habiendo un cambio de escena, nos vemos en la casa de los videntes, en el cual el investigador está para pedirle un tiempo a la señora. Esta le da la bienvenida, pero obviamente antes de que él responda, ya ella sabe la respuesta. Así sí pagan videntes, así sí. Y le da respuesta a la primera pregunta, la cual es sí, la segunda pregunta, la cual es no. El man queda como, what the fuck, ¿cómo sabes esto? Y esta le dice que aunque quiera saber, no le puede responder.
porque obviamente es una fuerza incontrolable que ellos vieron en ese video, o sea, es algo que no pueden controlar y que si molestan puede que ese man se lleve a todo el mundo con él. Pero le dice que esto no es la primera vez que pasa, que han pasado unas cuantas veces y él simplemente se encarga de todo. Así que simplemente dejen a ese hombre tranquilo y dejen las cosas como están. Esto es lo que ella da a entender entre tanta conversación y conversación. Y es en este cambio de escena en el que ya se están despidiendo cuando aparece otro de los protagonistas clave dentro de la otra historia de tiempo, del cual está simplemente con ella porque esta misma le salvó la vida en un accidente que este puede tener. Usó una premonición y este simplemente se salvó, preguntándole qué quería ese hombre de traje aquí, qué o qué hacía ese hombre de traje dentro de esta casa, preguntando unas preguntas que carecían un poco de sentido para él, obviamente. Y esta le responde con, de pronto ante él, con un poco de sarcasmo, estaba preguntando sobre el salvador del mundo, a lo que él responde también en forma de sarcásticamente qué está haciendo este salvador. Simplemente lo que está haciendo lo pueden encontrar en mi otro video que dejaré en la descripción y el cual también dejaré anclado hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides compartir, darle like y suscribirte, que así me ayudas un montón. Y eso es todo por esta vez, gracias por ver.